nosotros miramos las condiciones, las virtudes de velocidad, de energía, de potencia en la pisada, de decisión, de seguridad, de claridad en la marcación de la diagonal de la trocha, son cuatro contrancas importantes, de estilos diferentes, pero las cuatro con un buen ejercicio. Y en esa comparación entre esas cuatro potrancas fue evidente que una potranca que se mermó, la potranca se fue apoyando por su bozal y se fue más larga en el tranco, perdiendo el nivel de reunión, y al compararla con las otras tres, fue la potranca que se puso en desventaja. Cuando se entona, hace una muy buena marcación, tuvo un inicio de la prueba muy bueno, pero en la parte final de la misma la potranca se extendió, se alargó y por supuesto se puso en desventaja respecto a la comparación con las otras tres potrancas. Me estoy refiriendo a la potranca número 9, movámosla por favor, una potranca de bonito fenotipo, de buena condición, pero vimos cómo la potranca se fue alargando, se fue extendiendo y por supuesto se puso en desventaja, reitero. Para este ejemplar número 9, la cinta amarilla de tercer lugar. Y seguimos viendo las otras tres potrancas, y entre ellas hubo una potranca que no tuvo un inicio muy favorable, una potranca que hubo necesidad de hacerle repetir su pasaje por la pista de resonancia porque perdió la claridad. Se fue entonando y terminó haciendo una buena presentación, pero ya había dado ventaja respecto a la comparación de dos potrancas que han sido mucho más consistentes y más exactas. Cuando revisamos también la potencia, la energía en la pisada, ahí también se pone en desventaja. Me estoy refiriendo a la potranca número 11, movámosla por favor, una potranca de buena aceleración, de buen ritmo cuando se entona, pero que tuvo algunas faltas de sostenimiento que la pusieron en desventaja respecto a la comparación con los otros dos ejemplares. Para este ejemplar número 11, la cinta roja en segundo lugar. Y movamos las dos potrancas que a nuestro juicio nos dan el mayor puntaje, las potrancas número 5 y número 4, dos potrancas de una buena prueba. Las dos potrancas en algún momento han tenido algunas faltas de sostenimiento, pero cuando nosotros miramos cómo inician las potrancas, en la energía, en la fortaleza, en la velocidad, y cómo terminan también esas potrancas, ahí encontramos un ejemplar que se reúne de muy buena forma y la potranca terminó con esa potencia, con esa velocidad que inició. Miremos la parte posterior de las potrancas, la elasticidad de los torpejones, y cuando pasa por la pista de resonancia, esa potranca mantuvo esa energía, esa potencia, esa velocidad. El título de mejor para la potranca número 4, cinta azul, que primer lugar para la potranca número 5. Y se declara mejor potranca en proceso de adiestramiento en la modalidad de la trocha colombiana de la 52ª, 54ª Expo Internacional Equina, Feria de las Flores, el ejemplar identificado con el número 4, King 8, cinta amarilla, cinta roja, de segundo puesto para la número 11, Caponera Segunda del Club Típico del Rancho. La hija de perfume del rancho, Caponera del Rancho, sabor materno fugitivo del porvenir, propiedad de Silvio Cárdenas Ceballos y montado por Mauricio Londoño. Cinta amarilla del tercer puesto para la número 9, Virginia del Embrujo. La hija de Onyx, en Hechicera del Embrujo. Propiedad de Javier Mosquera y Dárraga y montado por César Augusto Mesa. Cinta verde de cuarto puesto para la número 7, Electra del Encanto. La hija de Zeus de Alejandría, propiedad del Trero El Encanto y presentada por Oscar Marín. Y cinta blanca de quinto puesto para la número 8, Imperiosa. La hija de Consul de la Gran Dinastía, Anastasia del Golfo. Su abuelo materno, Cosaco de la Risa, propiedad de Gustavo Quintana y presentada por José Loaiza. Mejor potranca de la Feria Exposición Equina Grado A, la Expo Internacional Feria de las Flores, en la modalidad de la trocha colombiana, y vaya del silencio.